El otro día, una de mis hijas estaba haciendo un proyecto para la escuela. Era una maqueta y decidió hacer una maqueta de Alaska. Así que hizo un iglú con nieve seca, le quedó muy bien, la verdad. Y parecía que estaba todo nevando, pero quería hacer como una aurora boreal. No sé si conozca o visto la aurora boreal, lo que es. No sé si ha visto fotos en el internet, ¿verdad? Yo nunca la he visto en vivo, pero he visto muchas fotos. Y es como este fenómeno que sucede en Alaska, que debido al magnetismo de la tierra, pues el cielo se pone de colores entre verdes, ¿verdad? Morados. Es algo impresionante que se ve en el cielo. Son unas rayas que aparecen, ¿no? Y solamente se ve en Alaska, ¿no? Y a ella se le ocurrió que podría recrear la aurora boreal en su proyecto. Y dijo, bueno, pues ¿cómo le hago? Entonces le ocurrió agarrar unas pinturas de esas de comida, ¿verdad? Una morada y una verde. Y entonces empezar a poner unos algodones ahí. Los puso, estaba esperando como para que se secaran. Ahora, el problema con la pintura de comida es que cuando te cae en la ropa, pues se echa a perder la ropa. O sea, no sé si alguna vez has hecho un pastel o algo con comida, con el color de la comida. Y por más que le tallas y le tallas, pues queda la manchota ahí del color, ¿verdad? Si te ha pasado, ¿no? ¿Y qué cree que pasó? Pues exactamente eso le pasó, ¿no? Pobrecita, estaba ahí haciendo y luego de repente ¡pum! Que le cae una gotita en la mancha. Y luego como es líquido, pues la gotita se hizo una gotota y empezó a crecer la mancha. Y entonces era una blusa que le gustaba mucho, ¿no? Corrió la pobrecita inmediatamente que se dio cuenta que se manchó, corrió al baño, la quiso lavar, pero le echas agua y va creciendo la mancha. O sea, era un desastre que le quedó y la pobrecita estaba angustiada porque le gustaba esa camisa y se echó a perder. Ahora, ¿cuántos de los que estamos aquí alguna vez en la vida hemos experimentado eso? ¿Verdad? A ver, levante la mano. Y vas a comer a algún lado y luego te cae una gotita de no sé qué y luego lo lavas, pero la mugre gotita se quedó ahí pegada, ¿verdad? Entonces, ay, era la camisa que más me gustaba, ¿verdad? Y entonces te la quieres volver a poner, te la pones, ya la después de que la lavaste y tienes la gotita y dices, ay, chihuahua, mejor la quitas. Y ahora, da mucho coraje cuando eso pasa, ¿no? Vas al baño, como te digo, y cuando te manchas, la lavas, no se quita. Y pues, si estás en una fiesta o estás en un lugar donde no te puedes cambiar, toda la tarde te quedas con la mancha ahí pegada, ¿no? O sea, da coraje. Dije, ah, cómo no me fijé y me cayó, ¿verdad? Y está manchada, está sucia. Después de que no se le quita, ya no sirve. Por más que le eches limón, le eches oxiclín, le eches, no sirve, ya no te la puedes volver a poner. Ahora, ¿por qué te platico esto? Porque aunque la mayoría de nosotros no somos conscientes de esto, muchas veces pensamos así de las demás personas. Aunque no somos conscientes, pensamos así de otros. Incluso muchas veces nosotros entramos nosotros mismos dentro de esta categoría de que algo nos pasó y nuestra vida se manchó. No, la ropa es desechable. Cuando se ensucia, pues ya no sirve o ya no la queremos. Bueno, la puedes tirar, ¿verdad? Te compras otro. El día de hoy todo es desechable. Pero no podemos hacer eso con otras personas o con otra gente o con nosotros mismos. No podemos hacer eso. Muchos de nosotros hemos hecho cosas que han manchado nuestra vida. Hemos experimentado cosas que nos marcaron, experiencias de la infancia, malas decisiones que hemos tomado, malos hábitos, heridas, fracasos. La camisa estaba limpia en nuestra vida hasta ese momento que te sucedió eso y sabes exactamente lo que te sucedió y de ahí en adelante quedó marcada tu vida, quedó con una mancha y así andas caminando en la vida desagusto, ¿verdad? Y no nada más eso. Conoces a alguien más que ha hecho algo y también lo tratas de la misma manera, ¿no? Eso quizás marcó tu vida y ha sido difícil el pensar que eso no tiene un impacto en cómo percibes, cómo te percibes como persona, ¿no? Cómo te percibes como identidad, porque quizás fue un fracaso y te marcó, quizás fue alguien que abusó de ti y te marcó, quizás fue una mala decisión que perdiste tu familia y eso te marcó. Quizás son cosas que te hicieron, ¿verdad? O quizás son cosas que hiciste que no hay manera de reparar o enmendar. Si somos honestos, hay cosas en nuestra vida que suceden que no podemos enmendar,
que después de que tomamos una mala decisión, que después de que la regamos, ya no puede regresar. Se rompió, se dañó. Hay fracasos definitivos, ¿no? Y dentro de esta idea hay etiquetas que se nos han ido pegando en nuestra vida, etiquetas que otros nos han puesto, que nosotros mismos nos hemos puesto. Y esto que te describo es parte de la condición humana. Lamentablemente vivimos en un mundo en decadencia, con personas que vivimos con vidas en decadencia también, quebrantadas, ¿no? Y no estoy hablando solamente de otros, sino de nosotros mismos, de nuestra propia condición. Hay un problema dentro de nosotros mismos, el cual la Biblia le llama el pecado. Ahora, la descripción más sencilla del pecado es esta, ¿no? El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, eso es pecado. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Todos hemos estado ahí donde sabemos lo que tenemos que hacer, lo que debemos de hacer, y decidimos hacer lo contrario, ¿no? Y durante la mayor parte de la historia de la humanidad, el pecado no tuvo una solución. No tuvo una solución real para nuestra vida, ¿no? Jesús vino a rescatarnos y ha sido la solución más increíble que Dios nos pudo haber dado, porque vino a rescatarnos de nuestros pecados. Hay muchas virtudes en Jesús. Obviamente tú lees al Jesús de la historia, lees las historias de Jesús, y Jesús fue un increíble maestro moralista, enseñó cosas muy buenas. Jesús fue un increíble filósofo, Jesús fue un profeta, ¿verdad?, que hacía milagros. Pero Jesús no vino nada más a eso. Jesús vino a resolver el problema del pecado de una vez y para siempre. Vino a limpiar la mancha de la camisa y dejarla como nueva, de la camisa de nuestra vida. La vino a dejar como si fuera nueva. Vino a pagar tu deuda y la mía. Vino a limpiar la vergüenza, a quitar las etiquetas, a restaurar el valor y darnos un futuro. Poniendo tu fe y tu confianza en Dios, puedes acceder a su gracia y a su perdón. Pero no solo eso, esa misma gracia y ese mismo perdón se lo puedes tú ofrecer a otros que también lo necesitan, otros que te han fallado, otros que te han hecho cosas. Ahora, cuando haces eso, tu vida cambia y encuentras una libertad que no existe a menos que no dejes pasar la ofensa. Hay una libertad que no existe a menos que no perdones a otros. Ahora, Dios prefirió perdonar tu deuda que perderte. Dios prefirió perdonar tu deuda que perderte. Y el día de hoy vamos a hablar precisamente de la gracia de Dios, ¿no? Lo que hace y lo que puede hacer en nuestras vidas. Es uno de mis temas preferidos porque yo necesito la gracia de Dios. O sea, yo me sé pecador, yo necesito el perdón de Dios. Y el día de hoy vamos a regresar al libro de Lucas. En las últimas semanas hemos estudiado algunas de las historias que Lucas cuenta. Y en esta ocasión, en la historia que cuenta Lucas aquí, un fariseo, un líder religioso, invita a Jesús a comer. Le dice: vente, vamos a comer. Y Jesús acepta, ¿no? Y es un evento público, hay mucha gente yendo y viniendo. Había gente, obviamente, como en nuestras fiestas, en nuestros ranchos, ¿verdad? No sé si experimentó lo mismo, que de repente llega el de la fiesta y dice: ay, Chihuahua, ¿y estos quién los invitó?, ¿verdad? O sea, puros colados, ¿verdad? Decimos en México hoy. Dice que así había, que era un lugar público, lo invita a comer y había mucha gente ahí, gente que no estaban esperando, gente que llegó. Y en eso se aparece una mujer con un perfume muy caro. Y la mujer hace algo, la mujer se arrodilla ante Jesús, a los pies de Jesús, y llora tanto que seca las lágrimas, sus lágrimas con su pelo, ¿no? Y después comienza a besarle los pies a Jesús y a perfumarlos, ¿no? Y esto provocó una reacción. Ahora déjame hacer una aclaración. En ese momento, en ese tiempo, no había zapatos, ¿no?, como los conocemos el día de hoy. Había sandalias, había chanclas, pues, para que me entienda. Entonces la gente caminaba y tampoco estaba pavimentado. Entonces todo mundo tenía los pies sucios, todo mundo andaba con los pies polvorientos. Y era una costumbre que tú llegabas a la casa de alguien y te ofrecían: oye, ¿te quieres lavar los pies? Sí, está bien, aunque te huela. No, no es cierto, no, pero era una costumbre porque todo mundo tenía los pies sucios, o sea, de la tierra que caminaba. Y entonces esto es importante más adelante en la historia. Pero ve lo que dice Lucas 7:39. Dice: al ver esto, el fariseo, ¿verdad?, que lo había invitado, dijo para sí: si este hombre fuera profeta, sabría quién es
la que lo está tocando y qué clase de mujer es. Una pecadora, ¿no? Este hombre, este fariseo, sabía de las manchas de la mujer, conocía la reputación de la mujer, las etiquetas que tenía puestas, ¿no? Y lo más probable es que esta mujer era una trabajadora sexual, iba a decir social, ¿no? Bueno, a lo mejor también era social, pero una trabajadora sexual, era una prostituta. Así que contaba ya de por sí con el repudio y el rechazo de las altas esferas religiosas. O sea, ya estaba descalificada. Y este hombre piensa que Jesús, pues no sabe. Y si Jesús fuera verdaderamente justo, verdaderamente viniera de Dios y fuera un profeta, pues no se anduviera acercando a esta prostituta, no dejaría que le lavara los pies. Si Jesús supiera, ¿verdad? Ahora, no dice aquí en la historia que lo dijo, sino dice que simplemente lo pensó. Dice, lo pensó. Y Jesús sabía su pensamiento. Jesús supo lo que pensó, lo que nos tiene que hacer pensar de alguna manera, o saber de alguna manera lo quién es Jesús, porque este hombre en sus adentros asume que Jesús en realidad pues no sabía, ¿verdad? No comprendía la situación de una manera mucho más profunda como este hombre se imaginaba que era. Así que esta es una gran lección para nosotros, y quizás algunas de las personas que están aquí necesitan escuchar esto, que Jesús sabe lo que estás pasando, Él sabe lo que estás sintiendo, ¿no? Jesús no es ajeno a tu dolor, no es ajeno al nudo con en el estómago con el que vives, ¿no? No es ajeno a lo que necesitas. Él sabe lo que debes de hacer, Él sabe cómo ayudarte, Él conoce la solución. Jesús sabe cómo consolarnos, cómo retarnos, cómo liberarnos. Él puede guiarnos, protegernos y regresarnos el gozo de nuestra salvación. Jesús lo sabe. Así que si estás aquí y tú te has sentido incomprendido, como que Dios no sabe lo que estás pasando, Jesús sabe lo que estás pasando. Ahora, regresando a la historia, ¿verdad? Jesús sabe que este hombre, el líder religioso, lo que está pensando. Y sabe que no nada más él lo está pensando, sino que todos los presentes que la conocen están pensando lo mismo, ¿no? Que ven a esta mujer y lo que ven es que ven a una pecadora y nada más. Y en ese momento, en ese tiempo, obviamente, era como se catalogaba a la gente. Y quizás el día de hoy también hay gente que cataloga a los demás así, ¿no? Tenías a los que siguen las reglas y a los que rompen las reglas. Tenías a los limpios y a los impuros. Tenías a los santos y a los pecadores, a personas honorables y a personas indeseables. Era como que catalogaban a la gente así. Y en este preciso momento Jesús está por presentar una nueva idea, nunca antes conocida hasta este momento, la idea de la gracia, ¿no? Ahora, la palabra gracia significa favor no merecido. Eso es lo que significa gracia, ¿no? O sea, no significa, ah, mira qué niño anda haciendo su gracia. No es ese tipo de gracia, ¿no? Es el favor que no te mereces, ¿no? La realidad es que todos en ese lugar, según el estándar de Dios, todos habían roto alguna regla o habían roto algún mandamiento. Todos con el estándar de Dios eran impuros, todos eran pecadores. Romanos nos dice que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. No podemos conocer a Dios. Ahora, lo que hacía diferente a esta mujer, arrodillada, agradecida, llorando a los pies de Jesús, es que ella había encontrado el perdón y la libertad, mientras que los demás seguían siendo esclavos de su pecado. Y esta mujer había encontrado una nueva vida, mientras que los demás siguen viviendo en sus viejas costumbres. La mujer conocía la gracia, mientras los demás seguían viviendo bajo la ley y la condenación. Ahora, es una historia que me encanta porque tiene diferentes niveles y diferentes cosas que Jesús enseña después. Ahora, ¿qué podemos aprender de esta historia para nosotros, para nuestras vidas? No, lo primero es que necesitamos conocer la gracia de Dios. Tú necesitas conocer la gracia de Dios. Yo necesito conocer y experimentar la gracia de Dios. Mira, mi hija, la mayor, está trabajando, apenas empezó a trabajar su primera chamba, como dice el meme, ¿verdad? Y algo nos pasó el otro día, que hicimos planes para salir como familia. Yo compré unos boletos para algo y entonces ella revisó las fechas y esos días le tocaban trabajar.
Y había un conflicto, ¿verdad? Entre lo que íbamos a hacer como familia y sus horarios de trabajo. Y la pobre estaba mortificada, ¿no? ¿Cómo iba a hacerle, no? Le dije, mira, bien sencillo, tú llámale al manager y explícale. Y te van a dar permiso. Tú dile, ¿sabes qué? Discúlpame, pero mi papá la regó, échame la culpa, ¿verdad? Lo que es muy fácil para ella también, ¿verdad? Pero no quería llamar porque decía, estaba mortificada. Decía, no, se van a enojar conmigo. No, no me van a decir que no, papá, es que tú no entiendes. No, me van a cerrar las puertas para futuras oportunidades. Me van a despedir si no me presento, ¿no? Y yo le decía, llámale, tú llámale, no te preocupes, ¿no? Y es algo que les digo a mis hijas constantemente, mira, el no ya lo tienes, tú ve por el sí, ¿verdad? Tú ve y diles a ver qué, ¿no? Total que no me hacía caso, estábamos ahí y terminamos en una discusión, echándonos un round. Yo con que llámale, y ella, no, papá, no entiendes, no, llámale. Ella, no, es que tú no entiendes, papá. Y yo, llámale o yo le llamo a tu manager para que veas lo que es. No, 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 ¿cómo le vas a llamar tú? ¿Qué crees, verdad, que va a pasar, no? Total que a regañadientes le marcó. Y el manager a la primera le dio permiso. Ah, sí, no te preocupes, ahora buscamos a alguien más. Yo después pensé, ah, ¿verdad? Ni toda la angustia, ni todo el conflicto, ni el round que nos echamos, ¿verdad? Y él, como buen papá, le dije, ah, ya ves, ¿qué te dije? Como buen papá volteé y le dije eso. Ahora, la realidad es que todos tenemos miedo al rechazo. Todos tenemos el miedo a que nos digan que no cuando queremos algo, cuando pedimos algo. Y muchos de nosotros nos echamos para atrás porque ya pensamos que nos van a decir que no, porque ya no, no va a pasar. Y no nos animamos a tomar un paso de fe o tomar un paso de ir a pedir y a buscar. Y la misma idea la aplicamos con Dios. Pensamos que el no de Dios ya está sobre nosotros y por eso no nos acercamos a Dios. Tenemos esta idea equivocada de que Dios es un ser enojado y vengativo. De alguna manera pensamos que Dios es este señor vestido de blanco, con una barba blanca, con un garrote blanco, sentado en una nube esperando a que pequemos para darnos un garrotazo en la cabeza y nos diga, ándele, ¿verdad? Para que a la otra se porte mejor. ¿Sabes por qué tenemos esa idea? Porque cuando éramos niños, tu mamá te regañaba y te daba unos coscorrones y te decía, te va a castigar Dios. Y ahora de grandes nos pasa algo y decimos, sí, me está castigando Dios. Y es una idea equivocada, ¿no? Y cuando tú lees la Biblia dice que Dios, en lugar de gracia, en lugar de juicio, quiere darnos gracia. Él tiene gracia para nosotros, un favor que no nos merecemos, porque sí la regamos, sí nos equivocamos, pero la gracia de Dios está ahí disponible para nosotros, ¿no? Jesús nos vino a demostrar que su gracia significa que a Dios le interesa más las personas que los mandamientos que hemos roto. No, la única razón por la que los mandamientos existen, que Dios los puso ahí en la Biblia, no es para que nosotros a ver si nos portamos bien y los rompemos. No, es para que nuestra vida, nuestras familias no se destruyan. Es para protegernos a nosotros. Los mandamientos, guardar lo que la Biblia dice, te protege a ti, protege a tu familia y protege tu dinero, protege todo lo que Dios te ha puesto en tus manos, ¿no? Y en esta escena que estamos leyendo de Lucas, que estamos viendo de Lucas, Jesús se voltea cuando ve, ¿verdad?, que ella está llorando y le está lavando los pies y todo el mundo empieza a decir, híjole, si Jesús, no empiezan a decir, no, el hombre lo piensa, pero todo el mundo estaba pensando lo mismo. Si Jesús supiera quién es esa mujer, no andaría ahí dejándose que le lave los pies, ¿verdad? Y entonces Jesús se voltea y les cuenta una historia y les dice que un hombre le presta dinero a dos personas, ¿no? A uno le presta 500 piezas de plata, a otro le presta 50, ¿no? Y cada pieza de plata equivale el día de hoy a un día de salario. Era lo que le pagaban a alguien por un día de salario. Así que el hombre es generoso al prestarles el dinero, pero entonces sucede un problema porque ninguno de los dos puede pagar el dinero. No tienen dinero, no lo pueden devolver. Se los prestaron a uno 500, al otro 50 y no lo pueden devolver. Ahora, no sé si tú has estado en una situación similar donde prestas algo y no solo no te lo regresan, sino que ya no lo pueden regresar. No, cuando yo me vine para acá, yo me acuerdo que no teníamos nada. No, hace 14 años que llegamos nada más con la maleta, ¿verdad? Y mi mamá vivía aquí y nos prestó
un microondas rojo, muy peculiar, o sea, era rojo, ¿verdad? Y entonces lo usamos, pero honestamente está muy feo, pues era rojo y desentonaba con todo, ¿verdad? Y entonces un día lo agarramos y lo pusimos por ahí en la cochera y quién sabe dónde terminó el mugre microondas rojo, pero a mi mamá no se le olvidó. Pasó el tiempo, nosotros ya cambiamos dos microondas, yo creo, y entonces un día me habla mi mamá: oye, ¿y el microondas rojo que te presto? Y yo, híjole, no sé dónde lo dejé. La tuve que ir a buscar en la segunda otro rojo para que pensara que era el mismo y regalárselo, ¿verdad? Pero hay veces que prestas algo y que no te lo regresan, y no nomás no te lo regresan, no te lo pueden regresar, ¿no? Y se siente horrible, ¿verdad? Porque tú dices, ¿verdad? Se lo presté y no lo cuidó. Hace 10 años se lo presté y no lo cuidó. O hace tiempo, ¿no? Y no me lo regresó, y no me lo va a regresar. Ahora, en ese momento, era obviamente dentro del contexto de lo que Jesús está contando, cuando tú no podías pagar una deuda, te mandaban a prisión, o la otra manera es que te convertías en un esclavo de la persona hasta que pudieras saldar la deuda, ¿no? Y este hombre que les prestó el dinero no hizo ninguna de estas cosas, ¿no? Según lo que Jesús contó, Lucas 7:42 dice lo siguiente: como no tenían con qué pagarle, el prestamista perdonó la deuda a los dos. Le perdonó la deuda. Era algo que, pues, ¿quién hace eso? Le perdonó la deuda, ¿no? ¿Por qué le canceló la deuda? ¿Por qué prefirió él, verdad, que fuera el que perdiera y no los hizo pagar? ¿Quién hace eso? Ahora, la idea que estaba introduciendo Jesús es esto, ¿no? Tengo una manera completamente diferente de tratar con el caído, con el quebrantado, con el pecador, con el que ha fallado, y se llama la gracia. Un perdón que no se merecen, pero se los quiero dar porque los amo. No vine a juzgar a la gente, vine a perdonar el pecado. No vine a condenar al mundo, vine a dar mi vida para salvar al mundo. Vine a ofrecer gracia. Y esta mujer, pues, la había recibido. Esta mujer ya no está lejos ahora, ya esta mujer era cercana, no era una extraña, ahora era alguien de casa, ¿no? Ya no era una persona inmunda, ahora una persona limpia, ahora estaba perdonada, redimida y restaurada. Jesús prefirió perdonar las deudas de una persona que perderla. Ahora, cada vez que hablo de la gracia, ¿verdad?, hay algo que sucede, porque es difícil de entender. Nosotros entendemos conceptos como, por ejemplo, pago. Tú vas a trabajar y te pagan, hay una retribución. Entendemos conceptos como venganza, ¿verdad? Me la hacen, ahora me la pagan. O sea, hay una retribución. Pero la gracia se sale de todos los encuadres de lo que podemos pensar. ¿Por qué? Porque no te la mereces. No te mereces ser perdonado, y aún así Dios te perdona. No es por algo que hagas o que puedas hacer, es un regalo de Dios. Mira, el pecado es el pecado, y no hay pecadillos blancos ni negros, todos son negros, ¿verdad? Todos los pecados son negros. Y el pecado mancha, el pecado ensucia, el pecado destruye, y al final del día la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. El pecado trae muerte a nuestra vida. El pecado trae muerte a tu vida. Y Jesús está confrontando dos maneras diferentes de manejar el pecado, porque todos hemos pecado, ¿no? Y la primera manera, ¿verdad?, o lo que se le llamaba, o lo que le llama Pablo, había una antigua manera de manejar el pecado, que de hecho la Biblia está separada en el Antiguo y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento es la manera antigua en que Dios trataba con el pecado, y el Nuevo Testamento cuenta la historia de cómo Dios empezó a tratar diferente. Es un nuevo pacto, es una nueva manera. Antes lo trataba así, ahora lo trato de esta manera. Y el enfoque del antiguo pacto, ¿verdad?, era cumplir la ley, ¿no? Es guardar los mandamientos. Y si guardabas todos los mandamientos, entonces eras limpio, eras recto, eras aceptado, Dios te aceptaba. Y muchas personas, como este fariseo, se tomaban muy en serio el guardar los mandamientos, ¿no? El problema con los mandamientos es que no hay nadie que los haya podido cumplir excepto Jesús. El juicio y la condenación están preparados para los que rompen uno de los mandamientos, porque es toda la ley, ¿no? Y es posible que nosotros mismos
nos sintamos juzgados, condenados por el mismo pecado de nuestra vida. Hemos pecado, ha habido cosas en nuestra vida que hemos hecho que nos marcaron, que nos arrepentimos, que rompieron relaciones, que trajeron muerte a la relación, muerte a algunas áreas de nuestra vida. Y la realidad es que muchas veces, yo lo dije la semana pasada, no juzgamos a otros porque pecan, sino porque pecan diferente que uno. Todos nosotros pecamos. Ahora, todo este juicio que del pecado conduce a la muerte, ¿no? Como te digo, mata las relaciones, mata la motivación, mata la esperanza, mata el futuro. Y en última instancia te separa de Dios, porque la ley no tiene más que malas noticias para un mundo de personas que rompemos los mandamientos. O sea, es lamentable, ¿no? Hay algo en nosotros, el pecado en nosotros, por más que no queramos, cuando menos te lo imaginas, ya otra vez volviste a pecar. No, y va más allá de las acciones. Jesús lo lleva a otro nivel, va con las intenciones del corazón. No, por ejemplo, dice: oye, el mandamiento dice no matarás. Y muchos de los que están aquí pueden decir: es que yo nunca he matado a nadie. Pero dice: bueno, pero si tú le has dicho tonto a alguien más, entonces eres culpable igual que el que mató. O sea, lo que hizo Jesús es que los que se sentían muy buenos les levantó la barra y dice: ¿sabes qué? Tú también la has regado. Ahora, no me diga que usted nunca le ha dicho de tonto para arriba a nadie más. Si les digo, a ver, levanten la mano, todos la levantamos. Porque cuando vamos manejando y venimos a la iglesia y alguien se nos atraviesa, quítate. ¿Eh? Porque es nuestra realidad y no hay manera de cumplir con los mandamientos. No, en última instancia terminas con mandamientos y reglas rotas y personas quebrantadas. Pero Jesús tiene buenas noticias. Estoy por iniciar una nueva forma de lidiar con el pecado, lo que estaba diciendo Jesús, a través de mi gracia, de mi favor, de mi perdón para el que no se lo merece. Jesús vino a intervenir, a interceder por todas las veces que rompimos los mandamientos, por todas las veces que sabiendo hacer lo bueno decidimos hacer lo contrario, por todas las veces que perdimos los estribos, por todas las veces que fuimos cobardes, por todas las veces que fuimos irresponsables o arruinamos algo bueno con malas decisiones, por todas las veces que mentimos, que engañamos o que no cumplimos nuestra palabra, ¿no? Las veces que rompimos el corazón de alguien más o que no fuimos fieles, ¿verdad?, a nuestra fe. Jesús nos está diciendo que cumplir los mandamientos no importa, al contrario, si los mandamientos están ahí para protegernos a nosotros mismos, para no destruir nuestra propia vida, créeme, cuando tú rompes los mandamientos a nadie más le afecta más que a ti. Dios lo que quiere es evitar que tu vida termine mal. Lo que está diciendo aquí es que a Dios le importa más las personas que los mandamientos que hemos roto. Hay un cinismo, ¿verdad?, cuando la gente reconoce su pecado. Hay un cinismo cuando la gente dice: ah, sí, pues sí, soy un pecador, pero no se arrepienten, no quieren cambiar. No, arrepentirse quiere decir dar un giro de 180 grados y decir: ¿sabes qué? Yo iba para allá, la estaba regando, necesito cambiar. Y entonces das la vuelta y caminas 180 grados. Dios está buscando personas que reconocen su pecado, se arrepienten y buscan cambiar. Esa es la tierra fértil en la cual Dios quiere sembrar. Y una de las cosas más increíbles de la gracia es el perdón. Jesús viene a pagar tu deuda y a borrarla. Toda la culpa, toda la condenación, toda la vergüenza, Dios la quita. La Biblia dice que Dios no se acuerda de nuestras fallas, que arroja nuestros pecados tan lejos como del este al oeste. El problema en ocasiones es que a nosotros nos cuesta perdonarnos a nosotros mismos por lo que hemos hecho. Aunque Dios nos perdone y nos ofrece su gracia, nosotros seguimos llevando la penitencia y la condenación en nuestras vidas de lo que hicimos. Hay un versículo súper liberador en la Biblia que dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Cuando tú le entregas tus cargas y le entregas tus fallas, le entregas tu corazón y le pides que te perdone y recibes su perdón,
El diablo va a venir y te va a decir, ah, sí, ¿verdad? Pero ¿qué tal lo que andabas haciendo? ¿Qué tal lo que hiciste? Cuando el diablo te diga eso, tú repítele, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ahora, mucha gente, en lugar de recibir su perdón, queremos seguir llevando, como te digo, la penitencia de nuestro pecado. Pero aquí es donde tienes que creerle a Dios. Lo que hizo Jesús en la cruz es suficiente como para perdonar todos tus pecados y borrarte toda tu maldad. Lo único que necesitas hacer es recibirlo, recibir su perdón. Es un regalo, un regalo. Digo, a todos espero que a todos nos hayan dado un regalo en nuestro cumpleaños o en Navidad. Un regalo, pues tú no lo compras, te lo compran. Tú no tienes que hacer nada, nada más tienes que cumplir años o en Navidad estar presente y llega alguien y te dice, oye, aquí está tu regalo, ¿no? Un regalo envuelto con un moño. ¿Qué le dices? ¿Cuánto es? No, te lo regalo. Pero no, es que no te traje nada. No, es que es un regalo. Híjole, ¿qué es lo que tienes que hacer? Pues nada más hacer las manitas así, pues vénganos tu reino, ¿verdad? Y agarrarlo. Es todo. No te lo mereces, no hay nada que pueda hacer para pagar por tus propios pecados. Por eso se llama gracia. Es un regalo no merecido. Lo único que tienes que hacer es aceptarlo, aceptar su perdón. La gracia viene con perdón, pero no solo eso, la gracia viene con una vida nueva cuando recibimos su gracia, una vida dirigida por el Espíritu de Dios. Dice que sus leyes empiezan a ser escritas en nuestro corazón. Comenzamos a querer hacer lo correcto, comenzamos a querer ser responsables por nuestra propia vida, por nuestras propias acciones. Quieres honrar a Dios con tu vida, quieres alejarte de las cosas que te llevan por otro camino para no regresar a tu pasado. Hay un deseo de reparación, de reparación de relaciones, de reparar lo perdido, de querer restaurar lo que se destruyó. Hay un deseo, ¿cómo le hago? A veces se puede, a veces no se puede. Y cuando experimentas su gracia y su perdón, eres como la mujer a los pies de Jesús. Solo quieres expresar gratitud por quien Él es y lo que ha hecho por ti. Como la mujer a los pies de Jesús, ¿verdad? Lo único que quieres es decirle gracias, Jesús. Gracias, gracias, porque no me lo merezco. Gracias por lo que tú has hecho por mí. Gracias. Una de las cosas que necesitamos en nuestra vida, ¿verdad?, es aferrarnos a la gracia de Dios. Y eso es por fe. Ahora, ¿qué quiero decir esto? Que el creer lo que hizo Jesús en la cruz es suficientemente bueno como para limpiarnos de todo pecado y limpiarnos de toda maldad. El creer lo que hizo Jesús es suficiente como para limpiarnos, es suficientemente bueno para perdonar tus pecados y limpiarte de toda maldad. Pero, como te digo, en ocasiones las voces de nuestra de la condenación, el chamuco viene y te trae condenación y regresa. Esos viejos sentimientos aparecen de nuevo, los fracasos, las fallas, los pecados. Y no nos damos cuenta, pero esos fracasos, esas fallas y esos pecados se convierten muchas veces en lo más importante de nuestra vida, se convierte en lo que marca, en lo que dicta nuestra identidad. Pero la realidad es que tienes que aferrarte a la gracia de Dios. Es un nuevo comienzo, es una nueva oportunidad. La gracia es más grande de lo que hiciste en tu pasado. Su gracia es más grande que lo que dijiste, que es lo que salió de tus labios, que no deberías de haber dicho, ¿no? Es más grande que tus errores, es más grande que tus fracasos, es más grande que lo que perdiste, más grande que tus miedos. No importa lo que sea que estés viviendo en tu vida, lo que hayas hecho que te haya traído hasta aquí, la gracia de Dios es más grande que todo ello. Eres perdonado, eres amado, eres libre. Necesitas conocer su gracia y recibirla por medio de la fe. Y el día de hoy, no te vayas de aquí sin poner tu fe y tu confianza en lo que hizo Jesús en la cruz y conocer su gracia. Yo no sé qué tan negros sean tus negros pecados, porque hay, o sea, todos los pecados son negros, pero también hay de negros a negros. A lo mejor tu negro es un negro clarito, a lo mejor tu negro es un negro muy negro, no importa. La gracia de Dios es suficiente como para perdonarte y borrarte tus negros pecados. Lo primero, necesitas la gracia de Dios para tu vida. Y lo segundo
que es muy liberador, es que necesitas regalar la gracia a otros. Eso también es súper liberador. Mira, yo les he compartido del espectacular Nachito, el perrito que teníamos, ¿verdad? Que tiene ya tiene 2 años con nosotros. Pero a Nachito le crece el pelo y le crece larguísimo, y se lo llevamos a cortar una vez cada 2 meses, ¿no? Ya cuando anda bien greñudo, bien despeinado, ya que parece Beatle, ya lo llevamos a que le corten el pelo. Y a Nachito no es una experiencia que le guste, es más, le tenemos que dar unos chochitos para que se calme, porque mordió el otro día a la que le cortó el pelo. Yo no fui a recogerlo, fue Mardia, pero dice que ya le había metido, andaba con toda mordida, porque no se deja el condenado, ¿no? Ahora, esta foto es de esta semana que llevamos a Nacho, a ver si me la ponen. Ese es Nachito ya con el pelo cortado. La verdad está bien chulo el condenado Nacho, ¿verdad? Pero así como lo ves, andaba mordiendo a medio mundo y viene bien estresado, ¿no? Y cada vez que lo llevamos, regresa con otra actitud. O sea, lo llevamos bien contento, yo creo que no sabe dónde va, pero cuando regresa, regresa todo agüitado, regresa triste, ¿no? Se acuesta en su cama y no quiere hacer nada, le hablas ni te hace caso, ¿verdad? Le damos un hueso, no quiere nada, está agüitado. Es más, está sentido con nosotros porque lo llevaron, ¿no? Casi puedo escuchar si hablara que me dijeron: ustedes me llevaron, me abusaron de mí, ¿verdad? Y casi, ¿no? Está súper sentido. Y todos los días, toda vez que lo llevamos a cortar el pelo, regresa así, ¿no? Y súper sentido el condenado perro, ¿verdad? Uno piensa que no, pero ahí está, ¿verdad? Y nos voltea a ver, así como que muy digno él. Ahora, cuando alguien nos hace algo a nosotros, es normal que nos sintamos. Es natural el guardar rencor, eso es natural. El desearle el mal a la otra persona, incluso querer devolverse el mal, no, me lo va a pagar, así le va a ir. Deja nomás que tenga la oportunidad. Y podemos comenzar a construir nuestra identidad en base a las heridas o a las desgracias que nos han sucedido en el pasado. Todo esto es natural que le pase a cualquier persona. Lo que es sobrenatural es perdonar. Perdonar es sobrenatural. Dar una segunda oportunidad a alguien. Creer lo mejor y regalar la gracia. Son cosas que solo el Espíritu de Dios puede hacer o puede darnos el poder para poder hacer. Lo que es muy difícil es el querer regalar gracia a alguien cuando tú mismo no lo has experimentado. No se puede, no se puede. Es difícil el no perdonar cuando estás consciente de todo lo que Dios y de la gente a tu alrededor te ha perdonado. Es difícil no regalar el perdón cuando al final de cuentas tú también has necesitado que te perdonen. Hay una conexión entre el amor que recibes de parte de Dios y el amor que compartes a los demás. Cuando Jesús concluye, ¿verdad?, la historia del perdón de ambas deudas, la grande y la pequeña, voltea y le pregunta al fariseo, le dice: ¿quién crees que amó más a este hombre? O sea, uno le prestó 500 piezas de plata, al otro 50, ninguno de los dos pudo pagar, y luego les dijo: los perdono. Y luego voltea a Jesús y le dice: ¿quién de los dos crees que lo amó más? Y es lo que dice Lucas 7, dice el 43 y 44: supongo que aquel a quien más le perdonó, contestó Simón. O sea, se llamaba Simón, no es que dice: ah, Simón, como decimos los mexicanos. Dice: supongo que aquel a quien más le perdonó, contestó Simón. Has juzgado bien, le dijo Jesús. Luego se volvió hacia la mujer y le dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Cuando entré en tu casa, no me diste agua para los pies, pero ella me ha bañado los pies con lágrimas y me los ha secado con sus cabellos. Jesús voltea a ver a la mujer y no ve su pecado, no la ve pecadora, no ve sus fracasos, no la ve como una prostituta, la ve como una persona. No la vio a la luz de sus pecados, la vio a través de los lentes del amor de Dios, lo que Dios podía hacer con ella. Jesús vio una maravillosa persona llena de potencial y digna de ser amada y bendecida. Vio a alguien que valía la pena morir por ella.
Y luego dice Lucas 7, 47 y 48, dice: por eso te digo, si ella ha amado mucho, es que sus muchos pecados, y esto es importante, sus muchos pecados le han sido perdonados. Pero quien poco se le perdona, poco ama. Entonces le dijo Jesús a ella: tus pecados quedan perdonados. Jesús dice que hay una relación entre el perdón que recibes y el amor que muestras a los demás. Necesitas conocer la gracia de Dios para poder mostrar gracia a alguien más. Jesús no minimizó el pecado ni ignoró el pecado de esta mujer. Dijo: sus muchos pecados. Dijo: el pecado es real, el pecado es grave, destruye a las personas, destruye a las familias. Solo basta con voltear alrededor a este mundo y verlo. No, el pecado está detrás de todas las tragedias y de las cosas malas que suceden alrededor de nosotros. Ahora, no sé si has escuchado esta frase, yo lo he escuchado muchas veces, que Dios odia al pecado pero ama al pecador. Mucha gente no está de acuerdo con ello, y esta frase en realidad no viene en la Biblia, pero si te das cuenta, hay un pecador el cual no importa lo que haga, tú lo sigues amando, y eres tú mismo. Tú mismo. Dios ama al pecador por encima de sus fallas, por encima de sus errores. Está esperando a que regrese a casa así como está, que desee un cambio, que desee ser libre, que desee ser perdonado, que se arrepiente y que regrese a casa, que regrese a Dios. Mira, como iglesia, somos una iglesia que queremos tener el corazón de Dios. Sabemos que hay personas que están entre nosotros que aún batallan con cosas. Todos nosotros aún batallamos con cosas, ¿no? Que necesitamos a Dios, necesitamos encontrar una comunidad, necesitamos ser una comunidad que nos amemos unos a otros y que nos aceptemos como somos, porque así nos ama Dios. La razón de ello es porque nosotros mismos nos sabemos pecadores, sabemos que necesitamos el amor y el perdón de Dios todos los días de nuestra vida. Y quizás tú estás aquí y te sabes pecador, pero nunca has experimentado la gracia de Dios, su perdón. El día de hoy es un muy buen día para hacerlo. Y cuando hablamos de la gracia y del perdón, como que tiene dos dimensiones. Uno, tú necesitas el perdón de Dios. Tú necesitas que Dios te perdone, te limpie tus pecados, te cambie. Yo necesito que Dios me cambie. No, la Biblia dice, en el Antiguo Testamento dice: y traeré mi espíritu y mis leyes las escribiré en su corazón. Cambiaré su corazón de piedra y les daré un nuevo corazón. ¿Eso de qué está hablando? Está hablando de un cambio interno, de algo que sucede dentro de uno. Yo oro y le digo: Dios, cambia mi corazón, escribe tus leyes en mi corazón. Y quizás estás aquí, tú lo que necesitas es creerle a Dios que lo que Jesús hizo es suficiente como para perdonar tus pecados, como para dejar de cargar esa piedra de condenación que traes en tu espalda por lo que hiciste, por lo que te hicieron. Hay gente que se siente mal no por lo que hizo, sino por lo que alguien más le hizo. Tú tienes que dejar esa condenación a los pies de Jesús. Tienes que dejar esa carga y decirle: Dios, aquí está mi vida, límpiame. Ahora, cuando tú hagas esa oración, Dios te va a escuchar. Y si tú dejas entrar a Jesús y dejas que su gracia, su perdón te limpien, el diablo va a regresar y te va a querer volver a recordar. Ah, muy santito. Y después de unos días, otra vez te vas a tropezar, otra vez vas a perder los estribos, otra vez vas a quizás a regresar a hacer lo mismo. Pero la Biblia dice: siete veces cae el justo, pero vuelve a levantarse. No importa, Jesús te vuelve a perdonar. Lo único que necesitas hacer es no quedarte ahí abajo, sino levantarte nuevamente y decir: ok, Dios, aquí estoy, cámbiame, perdóname, y comenzar una vez más. La gracia no es un permiso para pecar y decir: ah, bueno, entonces Jesús nos perdona, vamos a vivir la vida como queramos. No es eso. La gracia tiene que ver con el perdón
de nuestros pecados y el querer cambiar, el aceptar la voluntad de Dios y decirle: Dios, aquí estoy, ayúdame, ayúdame a cambiar, ya no quiero ser igual, cámbiame, cambia mis pensamientos, cambia mi corazón, aquí estoy. Pero todo comienza poniendo tu fe y tu confianza en Jesús, en lo que hizo en la cruz. Que lo que hizo en la cruz es suficiente como para limpiar tus pecados y cambiar tu corazón, limpiarte de toda maldad. No nos lo merecemos, ninguno de nosotros. Pero aún así, dice la Biblia que siendo aún pecadores, o sea, sabiendo Jesús que la íbamos a regar, Cristo vino y murió por nosotros. En esto conocemos el amor de Dios, que siendo aún pecadores, Cristo vino a morir por nosotros. Yo quiero darte la oportunidad el día de hoy a que tú puedas recibir esa gracia y ese perdón de tus pecados. Yo no sé qué tan cargado estés, yo no sé qué tan sucio pecador te sientas, no importa. El sacrificio de Jesús es suficientemente bueno como para limpiar tus pecados y limpiar toda tu maldad el día de hoy. Lo único que tienes que hacer es recibir su perdón y aceptarlo como tu Señor. Aquí está mi vida, dirígeme. Yo ya la regué demasiado, yo ya cometí muchas cosas, dije muchas cosas, hice muchas cosas y la he regado. El día de hoy yo rindo mi vida, dirígeme tú, porque yo solo sé que no sé nada. Aquí está mi vida. Cierra tus ojos el día de hoy. Y yo quiero retarte que si tú no le has abierto tu corazón a Jesús, si tú no le has dicho: aquí está mi vida, aquí está mi corazón, a que lo hagas el día de hoy, a que le abras tu corazón y digas: Jesús, te entrego mi vida, te pido que perdones mis pecados, límpiame, sé mi Señor, dirígeme tú. Si tú eres esa persona, levanta tu mano ahí en tu lugar y déjame orar por ti. Levanta tu mano y ábrele tu corazón. Deja que Jesús te limpie y te perdone el día de hoy. Su gracia es suficiente. No importa qué tan oscuros sean tus pecados. Repite conmigo, dile: Señor Jesús. Dilo con tus palabras, dile: Señor Jesús, el día de hoy te pido que perdones mis pecados. Yo creo que lo que hiciste tú en la cruz es suficientemente bueno como para limpiar mi vida de maldad. Perdóname, Dios. Me arrepiento, ya no quiero ser igual. Te entrego mi vida. Yo la he regado pensando que sabía lo que estaba haciendo, pero ahora me doy cuenta que solamente tú eres el camino. Rindo mis decisiones, rindo mi vida a ti. Limpia mis pecados, dame un nuevo corazón, un corazón que te ame más a ti. Cambia mi mente, cambia mis pensamientos, ya no quiero ser igual. Dirige mis pasos. Ríndele a Dios, dile: Dios, te rindo mi familia, te rindo mi futuro, te rindo mi destino, todo lo que tengo y todo lo que soy lo pongo a tus pies. Gracias, Jesús, por amarme aún en mis fallas y en mis pecados. Gracias. Gracias por venir a morir en la cruz por mí, sin yo merecerlo. Gracias por tu amor. Amén.